Ha llegado el gran día, amigos. Hoy es día de final de Champions. Dejen todo aquello que están haciendo. Después lo retoman, después se ponen a estudiar otra vez. Fernando Palomo, quien les habla, con Mario Alberto Kempes en los comentarios. ¡Cuánta emoción! Clima de final. Solo minutos quedan para que arranque el partido. Borussia Dortmund enfrentando al poderosísimo Real Madrid. ¡Cuánta emoción y qué nervios para los dos equipos! En la final de la UEFA Champions League, ni más ni menos. Pero acá hay que controlar la emoción, hay que ser muy inteligente, cautos, fríos para poder definir bien el partido. Vámonos a la formación del Borussia Dortmund. En la portería, Gregor Kobel. También como titular, Niklas Süle, que trabajará en la defensa junto a Mats Hummels. Ahí está en la cancha, Julian Brandt saldrá. Junto a Bellingham en la mitad, jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. Mats Hummels recibe la pelota. Süle, que siga, dice el árbitro, puede continuar el Dortmund. Está calentando motores el ataque del Dortmund. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Pajarito Valverde, uno mejor que otro en la formación de este equipo. En el campo seguro van a necesitar del equilibrio de Bellingham. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Kroos. Ahí va, vale. Ahí está Malé. Bellingham bien colocado. ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! Se mete en el último tercio Bellingham. Mariano Díaz. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Bellingham guarda con esta, que es buena. Esto termina en gol. Ahí está. Entró limpito el balón y se preguntan cuando hacen la película, ¿dónde está el portero? Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ojo que ahí puede llegar. Decide reventar la pelota.
Julian Brandt, Sebastián Ale. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Se nos viene el final del primer tiempo. Borussia Dortmund está ganando con una ligera diferencia. No hay que confiarse, muchacho. Es un gol solamente la diferencia. Y a pesar de que están jugando, todo indica, Fernando, que esto terminará en gol. ¡Qué maravilla, Marito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Ahí llega la ayuda. Pero esto que no prospera. Controla la pelota y sigue. ¡Ahí está la pelota! Y este es el final del primer tiempo. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Sabe que le puede pegar desde ahí, Brandt. Ataja Courtois y sigue el juego. ¡Cine! ¡Gol! Con esto están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. La verdad que la tajada del arquero fue muy buena, Fernando, ¿eh? La repetición lo demuestra. Pero con tanta mala suerte que no la retiene la pelota. Da rebote y esta que termina en gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Míralo como va, no lo detienen. Gran chance. Míralo, Julia. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? Ah, cuando los defensas vean cómo le hicieron este gol, se van a querer decir, bueno, basta, ya no juego más, ¿eh? Se durmieron todo, el delantero lo aprovechó y esto termina en gol. Con un Dortmund sin piedad se reanuda el partido. Ha llegado bien al juego del contrario. Sí, Valverde. La tiene y está. ¡Gol! La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mira cómo quedó el defensor. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Mira el centro que mete en el área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y hasta acá llega la acción. Rafael Guerreiro. El pase al palo lejano. ¡Ahí está! Díganle adiós, me parece. Ya se escaparon. Son 3 de diferencia. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con él. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área.
gol este equipo que necesita una canasta más grande. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Sebastián Ale. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Quedó en la madera! ¡Qué pelotita que salvó el poste, por favor! A respirar tranquilo, arquero. Ale. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Vinicius. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. ¡Gol! ¡Gol! Entró al final la pelota, les cayó el balón ahí en el lugar justo. Contaron con suerte. ¡Qué bien que estuvo el portero en eso! Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos, ¿eh? Hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él, fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. ¡Casi, casi! ¡Casi gol, Marito! La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene el pitazo final! ¡Ha sonado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Díganlo fuerte! ¡Grítenlo! ¡Campeones! ¡Qué razón tenés, Fernando! Realmente no veían la hora de que sonara ese rato. Y este llegó. Un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa. Han sido campeones. Y ahora, todo es fiesta. No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá, las dudas que se sembraron sobre este equipo. No, en este momento no lo pienso, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora, nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. La postal que quedará como recuerdo magnífico de una gesta maravillosa. Y fíjate que esta es la foto que ellos han intentado sacarse muchas veces y